Buenas, buenas. Bueno, estamos por aquí. Hoy es martes 18 de julio, 11:51 de la mañana. Acabo de grabar ya el video de, como quien dice, el análisis del mercado general. Y este video es único y exclusivamente para explicar el trade que tomé el día de hoy. Aquí podemos ver en las noticias, hay noticias fuertes. Hubo noticias fuertes a las 8:30. Luego a las 8:30 ya era un día muy, pero que muy tranquilo. Por ende, yo fui a tener cuidado de esta noticia y de resto, pues ya podía estar más tranquilo a la hora de operar. Así que bueno, vamos al mercado. El trade que vamos a explicar es este: Euro-Libra, me cumplió un 1.4, o sea, ya cerré por completo un 1.4. Sin embargo, ahorita llegó a 1.5, ahorita está en 1.4.6, pero bueno, vamos a dejarlo aquí, que fue donde yo cerré. Y bueno, vamos a borrar todo esto para explicar todo el trade. Vamos a borrar esto, 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 esto por aquí, esto por aquí. Y bueno, listo. Ahora, vamos a temporalidades mayores. En temporalidades mayores, esto ya se los he comentado desde hace unos cuantos días. Ya va. Porque esto no está estorbando. Ajá. ¿Qué estoy buscando? Fíjense cómo ya llego a la zona 1, que aquí en esta zona estaría buscando ventas, ¿verdad? Y si no, pues esta zona acá, y si no, pues esta zona, sea donde sea, vamos a buscar y vamos a agarrar esas ventas. Ahora bien, vamos a H1. Ustedes dirán, ve, pero acabas de comprar. También puedes comprar, porque fíjense lo que pasó acá. Lo que fue Asia estuvo mega consolidado. Y Londres sacó la liquidez de Asia. Fíjense, toda esta liquidez que hay acá, toda esta consolidación de Asia, y Londres vino a sacar y llevarse toda esa liquidez. Luego hace un rompimiento a la baja y obviamente al crearme este rompimiento, pues me crea a su vez esta zona de interés que está acá. Esta zona de interés. Ahora, chévere, yo estoy buscando ventas, pero fíjense cómo claramente en temporalidades menores estamos en tendencia alcista. Nos está creando cada vez altos más altos, entonces estamos en tendencia alcista. En temporalidades menores yo puedo estar buscando compras. Si nos vamos a M15, vámonos a M10, ¿qué fue lo que yo vi? Fíjense cómo a las 6:50 me llegó a mi zona de interés. Por ende, a partir de acá, yo iba a empezar a buscar los rompimientos al alza. Luego, en M5, aunque aquí va a haber un pequeño spoiler, porque tengo algo preparado para explicar. Ya va. ¿Ves? Se borró. Ah, no sé dónde está. Bueno, lo explico luego. Entonces, vamos a M3, para que sea más claro. Ajá. Estamos en M3. Ah, mira, aquí está el spoiler. Vamos a subirlo para que no se vea aquí y luego lo vean. Qué bien M3. Fíjense cómo efectivamente tengo este alto, este bajo. Aquí me crea el rompimiento. Luego viene, me testea esta zona de interés. Aquí me crea altos más altos, altos iguales, perdón, para crear liquidez, ¿verdad? Luego se consolida, hace un pequeño testeo para abajo, luego sube, me crea estos altos más altos iguales nuevamente, me crea más liquidez aún. Y en M5 yo tengo esta zona de interés. Fíjense aquí este order block. A su vez tengo esta liquidez abajo. Entonces, esto es un escenario, pero que sí, perfecto, porque tienes liquidez abajo para que al ir a sacar la liquidez de abajo, se te estaría activando tanto el order block como la entrada. Y tienes la liquidez arriba para ir a sacar liquidez arriba. Es decir, venga abajo, te saque primero la liquidez abajo para activar este order block. Y luego, pues, tienes la liquidez de arriba como imán para tus profits. Aquí yo estaba como que, bueno, ¿qué hago? Espero rompimiento aquí en M1 en esta zona o tomo entradas total y bueno, aquí vamos a ir.
viendo cómo se fue moviendo el mercado. Esto, literal, bueno, yo tenía una alerta por acá, yo tenía una alerta por acá para que cuando llegue, pues, ver la gráfica, yo no puse ni sell limit ni nada. Y aquí cuando me toca la alerta, literalmente el mercado estaba así, de hecho, bueno, allá va, el mercado estaba acústico aquí. Y decidí tomar el riesgo. Por lo general, yo suelo esperar el rompimiento en M3. Sin embargo, este par me gustó mucho porque en tendencia, en temporalidades bajas estamos muy alcistas. Ya sacó la liquidez de aquí abajo, fíjense, ya sacó esta liquidez. Ya vino y me activó este order block y tengo liquidez arriba para ir a por ella y estar profit. Entonces dije, vamos a tomarla. Como comenté en el video de la semana, yo estoy gestionando tres cuentas, dos mías y una de un amigo. Entonces fui a calcular el lotaje para entrar por mercado, porque fíjense que ya tocó Mega Sniper. Y bueno, la puse. Tres pips de stop loss. Y aquí yo siempre, cuando ya pongo los pips de stop loss, ok, vamos a poner en 1-1, tal. Ahí es como voy gestionando el stop loss. Luego en 1-3. Puedo cerrar uno que otro parcial. Y ya luego en 1-4. Hay que mirar por aquí el 1-4. Ya, ajá. Entonces, una vez puesta la entrada, bueno, vamos a ver cómo fue cumpliendo. Aquí ya, fíjense cómo ya pasó el 1-1. Sin embargo, decidí no mover todavía el stop loss porque la entrada fue hiper mega sniper. Pero bueno, creo que no lo comenté aquí. De que cuando estaba calculando el lotaje, pues solo alcancé a ponerla en una sola cuenta. Porque fíjense que tocó y ya empezó a subir. Y ya con esta subida, pues obviamente no es el mismo punto de entrada, no me podía arriesgar. Obviamente esperé a ver si se devolvía y poder entrar en las otras, pero no sucedió. Entonces, vamos a ver cómo fue sucediendo. Aquí ya me tocó el 1-3. Fíjense que ya sacó esta liquidez de acá. Entonces aquí yo cerré el 40% del trade. Ya. Aquí yo cerré 40%. Y ya esperé a que llegue el 1-4 para aquí ya, bueno, yo tenía mi take profit. Sin embargo, siendo sincero, yo no quería cerrar por completo. De hecho, yo había puesto una alarma para aquí cerré el 40%. Aquí quería cerrar el 30% y dejar correr el otro 30, porque si no vamos a M30, puede venir a sacar, fíjense todo este vacío que hay acá, aparte que como comentaba, si estamos en tendencia alcista en temporalidad baja, es muy probable que venga a sacar y rompa este alto para llegar a esta zona de interés que tengo marcada en H4. Entonces, las probabilidades de que esto siga subiendo son muy altas. Por eso fue que no quería realmente cerrar todo. Pero se me olvidó que yo había puesto el take profit. Y bueno, ahí sigue cumpliendo. Ya está cerca de llenar este imbalance. Pero ya quedaría para mañana. Si en esta zona me hace estructuras bajistas, podría optar. Si no, pues esperar a la zona gris. Pero bueno, eso fue todo en este trade. Así fue como lo gestioné. Ya expliqué el por qué entré. Y bueno, nada. Hoy es martes. Nos vemos en el próximo video de Mega Profits. 5 minutes later. Aquí seguimos porque ahorita editando el video se me olvidó explicar lo del spoiler. Y bueno, una pequeña actualización. Fíjense cómo efectivamente ya me sacó, ya se llevó todo el imbalance, ya llegó a la zona y muy probablemente rompa este alto porque acá aparte aquí hay liquidez y va a ir a esta zona, a mi zona de interés de H4. Por ende, como comentaba, yo realmente no quería cerrar por completo acá. Fíjense que ya lleva, un 1, casi 1, 1.8. El doble de lo que hubiera cerrado. Aquí me estuviera corriendo, pero bueno. No puedo hacer absolutamente nada. Ajá, vamos a explicar lo de el pequeño spoiler que había del que hablaba. Vamos a borrar ya todo esto.
Nada, rapidito, simple y sencillamente lo que iba a explicar era que aquí, cuando ya me creó este rompimiento en M1, aquí yo puse un FIBO para intentar entrar en las cuentas que no había podido entrar, meter esta operación también de 3 pips, ya que no la pude agarrar aquí abajo. Y bueno, lastimosamente no me llegó, no me dio la reentrada. Eso era lo único que quería también explicar. Eso fue el por qué no pude entrar en las otras cuentas. Y bueno, nada, ahí ya muy buen trade el de hoy. Ahora sí, estamos hablando.